Auto0. Llantas Kenda, más de 50 años con calidad y seguridad, nos hacen líderes del mercado. Kenda, llantas y neumáticos. Jair Palacios para el primero. ¡Gol! Fortaleza, el pase del goleador Ramos y Jair, que le hace la segunda metiendo esa pelota, es el primero, apenas arrancando el partido, comenta Darío Ángel Rodríguez en Win Sports. Magnífica la ejecución, él viene, recibe en el tiro libre, le pasa a Ramos y el goleador, abriendo el pie izquierdo, lo habilita y al primer palo derrota a Lucero, que está totalmente expuesto. Porque primero hay una defensa dormida y después falta escalonar. Nadie sobra. Y muy temprano en el partido, a los 2 minutos y 38 segundos, está ganando ya Fortaleza, que así festeja, según la versión. Explicó rápidamente como bogotano por el biotipo, ¿no? Pequeño, de buena técnica, como que hubiera nacido en el micro. Sí. ¡Uy, qué pelotazo! ¡Qué golazo de Escobar! ¡Gol! Vale la pena cantarlo así porque es un tremendo golazo de Guasa. ¡Qué jugada! En la media chalaca, en la chilena. Guasa que la mete. Increíble. Aquí está Fortaleza cerrando con broche de oro. Hasta el momento, por supuesto, este torneo, esta jornada. Comenta Darío Ángel Rodríguez en Win Sports. El tiro de esquina de Jorman Rueda. Y qué muy bien, o qué bien diría más correctamente, la forma como se suspende, se contorsiona un poquito en el aire, no es propiamente esa chica. No jugaba en un partido oficial el viejo Patiño. Qué bueno por el viejo, ya cobra. ¡Gómez! ¡Qué golazo de Gómez! ¡Fortaleza! Diego Gómez, que cobro. No sé si se bautiza. Me corregirá ya Ricardo con este golazo del fútbol colombiano. Diego, impecable, imposible para Lucero, comenta Darío Ángel Rodríguez en Win Sports. Si es así, bautizo de lujo. Toda la técnica al servicio del tiro libre. El pie de apoyo cerquitica, el cuerpo ligeramente inclinado, los brazos abiertos para que el impulso vaya correcto y después con el empeine le mete una curva a un lugar imposible para el volador Lucero. Si es el bautizo. Otra vez Norbey Salazar, pase bueno para Palacios, qué buena pared armaron. Atención, va Palacios, ahí el medio gol. Y qué golazo. ¡Fortaleza! Jair Palacios tiene por qué bailar. Es el cuarto. ¡Y qué jugada! ¡Qué gol! Comenta Darío Ángel Rodríguez en Win Sports, el canal que todos queremos. Hace poco Pasto le hizo 5-1 Atlético Huila y hoy está recibiendo 4 goles. Amplió la zancada, apuró la marcha y remató bien. Me parece que incluso le pega con la espinilla, a ver si esta jugada nos permite. Va dando brinquitos la pelota, si le pega como con el peroné. Ahí está Jair Palacios, pero la ejecución es buena. Si ve que no es con el cuello, ni siquiera con el morrito del pie, sino con el peroné. Y la verdad es que el cambio de dirección que tiene la pelota evita que Lucero pueda llegar. Villota la pelota en el travesaño. Otra vez lo intenta Villota, allá mismo, allá mismo, y ahora sí se metió. ¡Gol! Del Deportivo Pasto, el de la honrilla, Bosco Frontán, cobro impecable de Villota, descuenta Pasto, tiene 1, Fortaleza 4, Darío Ángel Rodríguez en Win Sports. Gran ejecución de Villota, voló, porque es muy elástico Mosquera, par de pasos
y toca la pelota, evita la entrada, pero se quedaron los muchachos de la barrera mirando cómo llegaban Campas y Bosco Frontal. Bueno, son pecados de equipo nuevo, aunque hoy se podría dar una licencia de cometer una desatención.